Muy buenas a todos, estamos en una nueva serie de Goonies Games. Como veis, el juego es Spyro 2. Y vamos a ir comenzándolo. A todo esto, antes de que nadie comente, todas las series anteriores a esta, las que no habían sido terminadas, están canceladas. Ya daré motivos en algún próximo directo, posiblemente este domingo. Pero bueno, vamos a empezar con este Spyro 2, nuevo juego. Y allá vamos. En el mundo de los dragones. ¿Pero es que no va a dejar de llover nunca? Ya no me acuerdo del sol. Deberíamos irnos de vacaciones a algún lugar caluroso, a un lugar soleado. Sí, a las tierras del dragón. No he vuelto a ir desde que nos cargamos a Narsinork. ¿Qué te parece, Sparks? ¿Te apetecen unas vacaciones en la playa? ¡Tonto, el último! O sea, Spyro ha pasado de ser medio retrasado del 1 ahora a ser medio niga. Sí, completamente. ¡Tonto, el último! ¿Funciona, profesor? ¡Casi! Unos cuantos ajustes más a las esferas y... No sé si es una buena idea. Si traemos el dragón, Ripto podría enfadarse aún más. Cálmate, cazador. Estate quieto ya. ¿Pero tú has visto el libro del profesor? Tienen garras así. Y dientes así. Y escupen fuego así. Parecen más peligrosos que Ripto. Pues por eso mismo, un dragón es nuestra única oportunidad para detener a Ripto, y tú lo sabes. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Tengo un dragón! Dios mío. Aterrizaje forzoso. Hola, ¿por dónde se va a la... ¿Playa? Dejadme mirar. No tienen garras así. Nunca habíais visto un dragón. Ni dientes así. ¿Tú? ¿Un dragón? ¿Qué pasa? ¿Te molesta, gatito? ¡Pumba! Allá es a Ripto. ¿Alguien olvidó invitarme a la fiesta? ¿Intentabais ocultarme algo? ¡Un dragón! ¡Has traído un dragón a balar! ¡Ya! ¡Odio a los dragones! ¡Mátale! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Garp, imbécil! ¡Te has comido mi cetro! ¡Luego me encargo de ti! ¿Quién era ese? Era Ripto y tenemos que librarnos de él. Nos está causando muchos problemas, pero no tengo tiempo de explicártelo. Toma, llévate esta guía mágica a Balar. Te ayudará a entender nuestros mundos. Ahora tengo que seguir a Ripto y ver lo que está haciendo. Nos vemos en el bosque de verano, ¿vale? ¡Espera! Vale. ¿Qué hacemos para meternos en estos líos? Pues ser el protagonista del juego, básicamente, Spyro. Básicamente, sí. Lo bueno de este juego es que hay más interactuación con otros personajes. Y todos están doblados. Ahí va. La putada, que en este juego completar niveles desde un principio es casi imposible porque nos van a faltar habilidades. ¡Bienvenido a Brillo, Spyro! Por desgracia hay una banda de lagartijas que nos está robando todas nuestras joyas. ¿Puedes detenerlas? Sí, hombre. No hay problema. La diferencia es que aquí los enemigos no dan gemas, sino que dan... Sparks, no... ¿Cómo se llaman? Bueno, no sale el nombre.
Y no me sale ahora mismo tampoco cómo decirlo, pero no dan gemas, dan como lucecitas. Y lo he dicho, aquí ahora mismo conseguir el 100% de cada nivel de salida es imposible. Por ejemplo, en este que es el primer nivel del juego, no es el primer mundo, este es un nivel en sí. Vamos a necesitar la habilidad de escalar. Obviamente esa habilidad no la tenemos ahora mismo y por eso no vamos a poder completar el nivel, pero vamos a intentar pillar todo lo que podamos. Además, también en este segundo juego se incluye a que para mí es el mayor hijo de puta de los Spiros, que es el oso. El oso que te pide dinero por todo. A ver, ahora lo veremos en unos segunditos. Es un hijo de puta, pero de gama alta. También, como veis, aquí no escatiman en gemas. Sí, de salida ya te ponen un número grandecito. Hola, Spiro. Soy amiga de Lora y me ha pedido que te ayude. Cuando te encuentres conmigo, te recordaré tu progreso. De esta forma. Además, ya pasan de guardados ese manuales. Sonido significa que cuando te metas en y problemas, pasan a te traeré de vuelta a este lugar. Nos vemos. Si pasan a checkpoints cada. Ya las alas eso, te echan un. Una especie de rayito y cuando cargues partida apareces ahí. Hola, perrito. Ahí está el gordo hijo puta de la moneda. Somos muy bajitos para subir por esas escaleras. Parece que tú también lo eres. Cuando aprendas a trepar, vuelve a Brillo y ven a verme. Sate, dice. Los mineros son muy bajos, entonces ¿para qué cojones haces unas escaleras ahí? Ah, porque esto es el Ripto este lo ha dominado hace no tanto. Entonces, ¿para qué cojones hacéis unas escaleras? Hijos de mi vida. Ah, qué gordaco, hijo puta. Tú debes de ser el dragón del que todo el mundo habla. Bueno, lo seas o no. Oh, Dios. No, me temo que tendrás que pagar para abrir el puente. Te costará 100 joyas cruzarlo. Hijo puta, usurero de mierda. Gracias, señor dragón. Spiro, ¿no es así? Ahora puedes usar el puente cuando quieras, gratis. Espero verte en otra ocasión, cuando tengas incluso más joyas. Oh, avaro de mierda. Ahí se pudra el asqueroso. Y esto es ahora, o sea, más adelante el hijo puta nos va a sangrar la vida. La vida nos la va a sangrar. Que lo digo así, yo creo que en toda la saga Spiro no hay personaje que no acabes odiando más que al Fanegas este. Sí, porque el tío ya te sale en todos los juegos y en todos los juegos para te pide pasta. Para echar un vistazo alrededor. Mantén pulsado el botón triángulo. Intenta usar el triángulo para inspeccionar esta cueva. Vale. Vale, inspecciona la cueva. Ahí no podemos llegar todavía. Ahí va. No podemos llegar todavía porque necesitamos lo del escalado. Más, otra cosa muy curiosa es que cuando vuelves a estos niveles aparecen nuevos personajes y tal. Yeah.
aquí se va el portal hacia el primer mundo. Las lagartijas. Toma este talismán de brillo como prueba de nuestra gratitud. Gracias. Talismán de brillo. El portal salida... mágico que hay junto a mí te llevará al bosque de verano, uno de los mundos de Avalar. No vamos a ir todavía. Ahí acá. Vale, 14 de 14. Ya no hay más enemigos en el mapa. Escala la habilidad de vuelo que vamos a pillar ahora. Bueno, no es pillarla, sino que vamos a poder usarla. ¡Genial! La potencia de Super Mario. Joder. Gracias por ayudarme a encender las lámparas, Spiro. Un hada me dio esta esfera, pero yo prefiero las joyas. Quédatela. Yo prefiero las joyas. Yo también, amigo. Y pillamos la primera esfera. Voy a decir orbe, porque realmente son orbes. Pero la primera esfera del juego. No recuerdo para qué servían, pero... ¡Esas lagartijas se han comido todas mis joyas! He intentado tirar las piedras, pero son demasiado rápidas para mí. Intenta utilizar una de mis piedras. Si tienes alguna duda, pregúntame. ¿Vale? Espera, cámara. Cuidado, creo que no. Mira, puedo apuntar. Qué grande, ¿no? Ajá. ¿Puedo apuntar y disparar a la vez? Sí. ¡Buen tiro! ¡Pasemos a la siguiente! Bueno, pero antes de pasar a la siguiente... Vale, yo te sigo, pero... Vaya, el golpe. Las lanzas bastante lejos, Spiro. Ahora vuelvo. Tú quédate ahí, amigo. Quédate ahí. Navajazo te daba. Yeah.
Se emociona el perrito este. Perrito piloto. Para darle a la lagartija alto, tendrás que apuntar. Que sí. No. De calle. Se han robado todas mis monedas. Ya no habla directamente. Es un poco un coñazo esto, sí, muy coñazo, pero... No, me equivoco de botón. Checkpoint, ya que estamos allí. Checkpoint. ¿Qué era eso? Que te calles. ¿Dónde ha sido, perrito canguro? Vale, ahí, vale, vale. ¡Ay, Dios! Vamos a esperar a que se mueva al otro lado. Hijo de puta. Y ahí no le puedo dar. Toma. ¡Eso es! Jódete. ¡Ha salvado mis joyas de las lagartijas! ¡Toma esta esfera! Una niña con alas la dejó aquí ayer. Una niña con alas. Una niña con alas. Vale, ya solo nos queda pillar los tesoros que había en una zona a la izquierda saltando, sí, porque ahí no podemos ir todavía sin el supersalto. No, sin el supersalto no, sin lo de escalar, perdón. Supersalto, ya me estoy inventando ahí habilidades. Ya me estoy inventando habilidades. Realmente no estoy seguro si nos podía dar tiempo a llegar con el... con esta al otro sitio. Puede ser, ¿eh? Aquí no hay nada. Al menos aquí sí que he llegado. Ya llegar al otro sitio ya os digo yo que no. Pues nada, vamos a salir ya al siguiente mundo y cuando tengamos la habilidad de trepar, pues terminaremos este de aquí. En bosque verano. Allí se ha reto, joda. Se da un bañito. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah, hola! No
tuvimos tiempo de presentarnos antes. Me llamo Elora, ¿y tú? Ah, hola, yo soy Spiro. ¿Qué eres, una especie de cabra? Soy una fauna, lobo. Oh, perdona. ¿Viste los joyeros en brillo? Sí, y me dieron un recuerdo. Dicen que es un talismán. ¿Te dieron un talismán? Sí, ¿y qué? Lo he metido en el libro guía que me diste. Hay 14 talismanes en Avalar y todos son mágicos. Si consigues reunir los suficientes, podemos usarlos para derrotar a Ripto. Wow. Cazador, ¿dónde has estado? ¿Yo? Me he perdido. Tocándome. Spiro va a ayudarnos a reunir los talismanes. ¿Yo? ¿Él? Mira, ¿yo? Spiro, ahora no podrás llegar a las tierras del dragón. Ripto y sus monstruos han tomado el castillo de Bosque de Verano. Vas a tener que ir a los mundos de Avalar y convencer a sus habitantes de que te den sus talismanes. Puedes guardarlos en tu libro guía. ¿Eh? Yo puedo hacer eso. ¿Y por qué no chamusca el dragón a Ripto? Cazador, tú no sabes ni por dónde andas. ¿Cómo quieres que te confiemos los 14 talismanes? Pobrecillo, hostia. Si encuentras alguna esfera, también son muy importantes, pero eso te lo cuento luego. Vale, recogeré unos cuantos talismanes, daré una patada a Ripto y estaré en tierras del dragón para la comida. Lo acaba de hundir totalmente al pobre cazador. ¿Pero qué dices, cazador, decirte una bala hispana? Puto inútil. Vale, vale. No hace falta que me lo digas así, tío. No hace falta. Aquí, como veis, ya Spiro puede nadar, por fin. Y ya no solo nadar, sino bucear incluso. Spiro, este es el mundo llamado Bosque de Verano. Por aquí hay portales hacia muchos de los mundos de Avalar. Por desgracia, Ripto se ha apoderado del castillo y necesitamos tu ayuda. Empieza recuperando los talismanes de cada mundo al que vayas. Sí, pesa. Vamos a buscar algún punto de control. Y en cuanto tengamos algún punto de control, lo vamos a dejar ya. Spiro, la libélula que te sigue a todas partes, Sparks, es tu indicador de salud. Sparks. Cuanto más brille, más protección tendrás. Muy bien. Pues sale, punto de control. No sale porcentaje aquí. Aunque en el libro guía... Sí, el libro guía, sí. Como veis, brillo 84%. Bosque de verano 1%. Y bueno, el total del juego no... Espera, lo podemos ver a ver si salimos del juego. Sí, en vez de poner por mundos, vamos a ir haciéndolo por porcentaje del juego, los vídeos. A ver, llevamos un 4% del juego. Y nada, lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. Van a ser vídeos cortos, van a ser 2-3 vídeos diarios, no van a ser del mismo juego. Y bueno, en unas horitas otra sorpresa más.